Con una inversión de más de $1,000,000, esta mañana el presidente municipal de Tepic, Manuel Humberto Cota Jiménez, acompañado de vecinos de la colonia Santa Teresita y funcionarios municipales, además del diputado local del quinto distrito, Fortunato Guerrero Jiménez, dio el banderazo de inicio de las obras de pavimentación de las calles Indio Mariano y Construcción. Al hacer uso de la palabra, el alcalde de la ciudad expresó: efectivamente, nos quedan 30 días, pero ya los quisiera yo de vida cuando sepa que yo me vaya ahí. Ya los quisiera verdaderamente para hacer muchas cosas. Y 30 días serán suficientes para seguir haciendo trabajo por la ciudadanía. Por lo anterior, Cota Jiménez dijo que es por ello que él, en el marco de la gira de despedida, él habrá de seguir iniciando y entregando obras. Aquí arrancamos hoy. En 40 días debe estar concluida una obra de casi 300 metros lineales de pavimento y de agua potable. En 40 días debe quedar concluida y debe transformársele a la vida de los que aquí habitan, verdaderamente su vida cotidiana. Sin embargo, el presidente municipal de Tepic destacó que no le habrá de corresponder entregarla a él. Aquí vengo a entregar esta obra que no me corresponderá indudablemente ya cortar el listón, pero debo uno de hacerle de esta forma. Los tramos hay que cubrirlos, y ahí me toca arrancar, me toca construir, y le tocará a un extraordinario presidente municipal entregar en operación esta obra, a Roberto Sandoval. De igual forma, el alcalde reiteró: amigas y amigos, pues nos vamos en 30 días. Y como les dije, no hay ninguna tristeza, al contrario, debe haber una alegría. Lo decía hace unos minutos aquí en la Buenos Aires, en la parte alta de la ciudad, donde fuimos a arrancar un pavimento, igual que aquí. Les decía que aquí no aplica el dicho de que no sabe uno quién sufre, si el que se va o el que se queda. Porque se va suspirando, y el que se queda llorando. Aquí no aplica la canción, porque el que se va contento. Y el que se queda contento, porque aquí llegamos a traerles una obra pública. Finalmente, Manuel Humberto Cota Jiménez dijo que a pesar de que en la capital del estado existen carencias, Tepic es una ciudad que vive en paz. Creo que Ney González, gobernador, ha sido un garante de la tranquilidad, y con ello tenemos que seguir trabajando en torno a la organización más preciada, que es la familia. A la familia hay que cuidarla. Los hijos son la parte fundamental de ella y hay que estar pendiente de todos ellos. Entonces, amigas y amigos, dejo este mensaje, dejo esta obra pública. Creo que la sociedad deja un buen regidor, deja un buen presidente municipal, que es Roberto Sandoval, y estoy muy seguro que nos va a seguir yendo muy bien.